paramos en un estacionamiento y al subir la escalera ya estamos dentro de una galería de compras. Estoy en uno de los mercados de ropa más conocidos de la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Flores, cercano a la calle Avellaneda. Ahora en este momento estoy sobre calle Aranguren, recorriendo un poquito los locales. El mercado de compras de Flores es uno de los polos de indumentaria más populares del área metropolitana de Buenos Aires. Esto es Punto 1, un local de ropa más que nada deportiva, acá sobre calle Aranguren. Avellaneda es la avenida principal, desde allí hacia Juan B. Justo hay más ropa femenina y hacia el lado de Rivadavia hay más ropa masculina. Dato importante a tener en cuenta, la mayoría de los negocios no tienen probadores y muchos de los locales exigen un mínimo de compra. Acá hay buzos para hombres en unos 15 mil pesos aproximadamente, campera en 17 mil pesos. Estas camperas acá están aproximadamente unos 12 mil pesos. Hay varios colores y varios tallos también. Ahora estoy en un local que se llama Inquieta, que es todo para mujeres. Acá hay shorts de mujeres que van desde los 3.300 pesos en adelante. Hay un montón de opciones de shorts, jeans y todo tipo de ropa para mujer, más que nada en pantalón. Sigo recorriendo las calles de Flores. Recién me compré dos jeans por 18 mil pesos, o sea, cada uno me salió 9 mil. No había compra mínima. Hay muchos locales que te exigen una compra mínima de 5 mil pesos o 3 prendas, lo que sea, y hay otros que te venden al por menor. También en otro lugar me compré dos remeras por 7.300 pesos. No es tan barato, pero están bastante buenas. Así que me las compré. Seguimos el recorrido. Estoy caminando por calle Avellaneda, donde hay algunos de los negocios con marcas más conocidas como Cara Cruz, Dogma, Gabucci, varias de esas.